Durante este último fin de semana, tuve la oportunidad de hacer un viaje inolvidable al departamento de León, considerado uno de los departamentos más bellos y antiguos de Nicaragua. Nuestra primera parada fue la impresionante Catedral de León, seguida del cautivador Museo de Artes y Leyendas. Quedé impresionado con la variedad de artes e inspiraciones que ofrece este local. A pesar de la gran cantidad de opciones turísticas que encontramos y la cantidad de personas interesantes que conocimos, una persona en particular dejó una huella durable en mi mente. Jeremy, este joven de aproximadamente 25 años, nos cautivó con su actitud positiva y su dedicación al trabajo. Bueno, mi nombre es Jeremy Mejía. Le estamos ofreciendo aquí en el Parque Central lo que son los elotes locos, hay de mazorca, de granado y con ranchitas. Nos pueden encontrar todos los días de lunes a domingo. Y les vamos a mostrar el proceso de cómo se elabora un elote de granado y un nacho elote. Él vende elotes en diferentes presentaciones a turistas y a locales por igual. Pero su emprendimiento va más allá de simplemente vender elote. Jeremy es una inspiración, un ejemplo de cómo un individuo puede hacer una diferencia en su comunidad. La dedicación y la perseverancia que Jeremy demuestra en su trabajo son verdaderamente inspiradoras. Es un recordatorio de que no importa cuál sea nuestra ocupación, podemos tener un impacto positivo en nuestro entorno si nos dedicamos a nuestro trabajo y lo hacemos con pasión y compromiso. Mi viaje al departamento de León fue una experiencia increíble, llena de descubrimientos fascinantes y encuentros memorables. Lo más interesante de esa experiencia es que Jeremy es una sola pequeña muestra del pueblo nicaragüense que trabaja incansablemente para sobrevivir y proporcionar sustento a sus familias.